perfect. Estamos de refuerzo, llegué aquí a una marina de Clearwater. Vamos a estar calando aquí un ratito, a ver cómo nos va. Se ve muy bonito, pero está a 94 grados ahorita. Se siente la humedad tremenda. A ver cuánto tiempo aguanta estando afuera un rato. Pero vamos a calarle. Vamos a ver si podemos pescar algo aquí. Voy a calar nomás un ratito, que son las rocas. Voy a calar tantito unos swim baits primero. Y si no caen, voy a cambiarle a shrimp. Traje los dos. Con el camarón, voy a estar calando ganchos del 4. Ahorita pasé a comprarlos ahí. Es lo que me recomendaron. También compré unos del 2, un poquito más grandes, por si las dudas. Pero me dijeron que tratara el 4, que el 4 es el con el que se pone el camarón aquí. Pero ahorita a ver cómo nos va y les grabo ahí enseguida. Gente, muy bonito video, esperemos que saquemos pescado porque el lugar está hermoso. Mira mi raza, esta es la caña que traje. Sé que está pequeña, pero está bien resistente esta caña. Ya la he calado en otros lugares y me ha servido. Esta carreta que le pongo aquí, no les voy a mentir, la saqué del agua una vez hace bastante tiempo cuando estaba pescando por bagre. No tiene ni el diseño de qué marca es, pero sé que es resistente, es de fierro. Ya la tengo por 2 años, funcionó. Como les digo, esta está perfecta cuando salgo de vacaciones y puedo ponerla en mi equipaje y a ver cómo nos va. Esta la compré en Amazon, me ha salido muy buena y les voy a demostrar cómo la uso. Es de 7 pies, es bastante grande, bastante resistente. Es medium heavy la caña, a pesar de que está se dobla, aguanta bastante. Ya saqué hasta una carpa de como casi 10 libras, era 9 y algo, y aguantó la caña. Es muy bonita, muy flexible la punta, como digo, es medium heavy, y a ver cómo nos va. Ahora pues. Mira qué bonito pelícano. Mira acá. Pelé el camarón, le dejé la cabecita. Y le voy a poner el anzuelo. Como ven que el camarón está así de curva, el gancho también lo voy a poner igual, que quede en la colita. Quería pescar con un crankbait, pero no está cayendo. Toda la gente que está pescando aquí está pescando con camarón o con lightbait nomás, con minnows. Se va a poner así que se vea lo más realístico que se pueda, y el gancho, como les digo, está saliendo aquí por la colita, se va a estar ahí saliendo de todas maneras. A ver cómo nos va. All right, vamos a ver. Hoy tiene un plomo. Tiene un plomo grande, braided line, por si saquemos algo bueno, y a ver qué caza. Vamos a echarlo. Vamos a ver. Luego se sintió que le estuvieron llegando. No sé si son pescaditos chiquitos, pero luego lo mordió. Creo que traigo algo. Sí, algo bien pequeñito. Miren, no sé qué clase de pescado sea, porque les digo, no soy muy familiar del pescado de mar. Parece un bass, pero no sé qué pescado sea. Luego lo voy a buscar y a ver si lo puedo poner en el video. Lo voy a buscar en la internet a ver qué pescado es. Está chiquito, pero a ver qué sacamos otros. A menos ya saqué uno, que es lo que quería más que todo.
y a ver cómo nos va. Gracias. Al agua. Ok, aquí vamos a echarle. Estamos pasando mucho barco y no podía echarla. Ya se calmó tantito, vamos a ver si podemos sacar algo. Estoy intentando echar cerca del puente, porque ahí abajo del muelle hay muchos grits de los pescaditos donde se acercan. Y a ver, ya a veces hay algo grande. So, vamos a echarla. Muy buena, vamos a ver. Casi, casi. Hay mucha piedra también. Gracias a todo lo de las piedras. Eso ya me la bajaron. Oh, pero mira qué suerte. Saqué un plomo. Este plomo no era mío. Pues al menos sacamos algo. Hay que guardarlo. Esta parte no la voy a ocupar. No voy a guardar el plomo. Y por favor no tiren basura. Guárdenla hasta que lleguen a un basurero y lo tiran. Ahorita lo voy a poner en mi bolsa. Pero acá hay otro. Está un poquito más grande. Sí, está un poquito más grande. Creo que es como un catfish o algo. Sí, es un bagrecito muy bonito, mira. Parece un tiburón. Muy bonito. Miren. Bien blanquito. Muy bonito. Pescando aquí, ¿eh? Muy bonito el pescado. Vamos a sacarle el otro ratito. Ya saco otro. Ahora sí, a ver si pongo la cámara porque no la tenía preparada. Y no estaba prevenido, por eso el ángulo de la cámara. Pero disculpen. Ahorita a ver si saco otro en la cámara y la pongo en el tripod. Y a ver si sale mejor. Pero ya van creciendo más grandes, miren. A ver cómo los va. Vamos a dejarlo ir. Ahí va para abajo. ¡Sácalo, güey! Esto que es otro bagre. No, es otro pescado diferente, no sé qué sea. Miren, no sé qué pescado sea, pero se jaló muy bonito. Si alguien sabe, por favor déjenmelo en el comentario. Pero ya van tres. Vamos a seguirle tratando. El que más sacamos. Muy bonito. Más cuando la verdad no sé qué pescado sea aquí, pero se jalan muy bonito que sean pequeños. Ay, saludos, gente. Estuvo. Otro bagre chiquito. Ya soñó. Un pequeñín. Un tiburón pequeñín, miren. Qué bonito. Y sí me cortó el cabrón. Miren, cuidado. Vamos a echarlo por abajo. Se fue, se peló el balcazar. Ese se sintió bonito, Jaló bastante. Ya cuando se jala así, ya traigo mucha basura y ya la carnada no la ven. Vamos a sacarla y tal vez volverla a lanzar.
ya la carnada se esconde y como que si no están, ya no pican después. Se lo volvemos a acomodar. Quien quite y saquemos otro. Este medianito. Más catfish. Otro catfish. Mira, raza. Que va para el agua. Vamos a echar otro. Ahí está el grande. Ya casi me tengo que ir. Es hora de comer. Tengo que ir con mi familia un ratito a la playa. Está muy bonito el día, pero queremos a ver si sale grande con esta calor. Muy importante que estén hidratando, porque si está fuerte la calor, no se les vaya a olvidar, que tengan diversión y se les olvide tomar agua. Muy malo para la salud, so hidrátense siempre. Y ahí va otra vez, ya está picando otra vez. Ahí va, ahí va. Siga, que siga. Ya la quebré. Oh, ya quebré mi caña, Dios mío. Y me ganó el pescado. No, todavía tengo el pescado, tal vez. Desafortunadamente, se quebró mi caña. Y yo tuve la culpa por no tener la línea un poco más suelta para poderle darle el jalón y set up el hook. Voy a tener que usar otra. Ahí está, ahora sí. Lleva el agua, porque se me va. Mira, entonces me la ingenié. Con mi caña rompida, se rompió como dos pies de la caña. Es una caña pequeña ahora, pero no puedo dejar de pescar, ¿verdad? Están picando. Esto creo que ya lo habíamos sacado, pero pues salió otro. Chulo. El otro me cortó. Ahora lo echamos para adentro. Vamos a dejar atorarlo. Pasó el cabrón. Muy chulo. Y va para el agua. Otro bagre.
No os voy a mentir. No están muy grandes, pero qué bonito se jalan estos bagres. Es una fuerza bonita. Miren. Ok, mi raza. Ya me retiro. Tuvimos buena suerte. Sacamos buenos pescados. Sé que perdí mi caña. Y tal vez algunos de ustedes van a estar pensando que mentí un poco al principio de mi video, diciéndoles que es una caña buena. Sí, sí es buena. El error lo hice yo. Tenía el drag muy apretado y cuando le quise hacer el hook para jalarle, estaba demasiado apretado y la caña pues no jaló línea. Y pues se quebró hasta la mejor caña. Les digo, es una Trout Boy, Black Warrior creo que se llama. No son muy caras, $30 creo que. Pero son muy convenientes cuando va a viajar uno para pescar, cuando no las puedes poner en el avión. Me divertí bastante. Espero que ustedes también se hayan divertido. Gracias por ver el canal. Como miren, me retiro aquí de Clearwater. Quiero mandarles saludos, en especial a una suscriptora que me regañó poquito. Siempre digo, señores, que nunca digo señora, y tiene razón. Tengo muchas amigas en seguidoras que me siguen. Discúlpenme, no fue mi intención. A la señora María le pido disculpas. A todos los que me siguen, a Perry de Texas, a mi amiga Brenda que también me sigue, veo todos mis videos. Muchas gracias por seguirnos. Como les digo, espero que se haya divertido. Suscríbanse, por favor. Quiero que el canal crezca. Pongan la campanita para que vean mi canal. Yo, todos los suscriptores que tengo, dejo la campanita para mantenerme al margen de todos los nuevos videos que van poniendo. Por favor, pasen el regalo para atrás y que siga la pesca. Muy bonito lugar aquí, como les dije. Voy a ver si puedo sacar otro video antes de irme. Pero también tengo que darle tiempo a la familia. Ahorita vamos a regresarnos con ellos, como les dije. Y a ver si cacho otro video, como les digo. Hasta pronto, raza. Gracias.